Bueno, vamos a hablar con don Francisco Puya Paco, como lo conoce todo el mundo y como a él le gusta que lo llamemos. Realmente es un espacio muy bonito el que tenemos aquí, estas instalaciones en Marbella y también, por supuesto, en San Pedro. Pero de Marbella yo le tengo un especial cariño porque he pasado aquí día a día y he estado viendo estas instalaciones, he asistido a eventos y me da mucha alegría cuando, bueno, pues todo se supera y tenemos etapas bonitas y cosas que contar, como es hoy, nuevos diseños, firmas, en esto todo lo que es lo que se lleva, ¿no? Los estilos minimalistas y mucho más en Puya Diseño. Vamos a hablar de las nuevas instalaciones que se incorpora nuevo a todo lo que ellos ya tenían de hace muchos años, porque es una empresa ya vinculada a la Costa del Sol, en Ronda, en todos los lugares. Yo creo que Puya es conocido ya mundialmente, yo creo, para los extranjeros, porque muchas casas han amoblado tanto en cocinas como cuartos de baño por vuestro diseño de Puya. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradeceros que estéis aquí, ¿no? En este día que para nosotros, bueno, es muy especial, ¿no? Presentarle a todos nuestros amigos y colaboradores este nuevo proyecto, llamarlo, ¿no? Porque al final esto es una herramienta que nos vale tanto a nosotros para convencer a nuestros clientes como para que los colaboradores, como arquitectos, decoradores, ingenierías, le utilicen. Es un local que lo utilizan como herramienta, ¿no? La idea nuestra es que lo utilicen como una herramienta. El cliente, al ver determinados productos funcionando, el poder de decisión será más rápido y más convincente, ¿no? En cuanto a que estabas hablando, bueno, pues somos una empresa, la verdad es que llevamos arraigada, yo ya diría que toda la vida aquí, ¿no? Ya por mi edad, ¿no? Bueno, es una empresa familiar, como todo el mundo sabe, que sigue siendo familiar, que la fundó mi padre y que, bueno, y que hoy sigue en manos nuestras, de la familia, que estamos muy orgullosos de estar en la costa, en Marbella, en San Pedro y por supuesto en Ronda, que bueno, que allí nacimos, ¿no? Pero que luego en realidad... Yo también, ¿eh? Que luego en realidad llevamos toda la vida aquí. Yo ya me cuesta mucho, aunque soy rondeño, me cuesta mucho trabajo no decir que soy de aquí, es que yo soy de aquí, vamos. Entonces, bueno, pues nada, hoy estamos muy contentos porque, como estáis viendo, la verdad es que todos nuestros amigos, clientes y demás se han dejado venir, ¿no?, a esta celebración. Para nosotros no deja de ser nada más que una celebración y una excusa para reunirnos. Fíjate que has hablado de tu padre y yo también quiero mencionarlo. Porque hemos asistido, tenemos que decir que tenéis una rotonda en San Pedro Alcántara muy bonita en reconocimiento pues a estos empresarios que bajaron de Ronda y que habéis hecho aquí, bueno, ya con solera totalmente, como empresarios y dar puestos de trabajo, que son muchos los puestos de trabajo que dais y eso hay que destacarlo. Nosotros en la actualidad nos falta poco para llegar a 60 personas, ¿eh? Los tiempos que corren, pensamos que es una cifra importante, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos de tener esa cantidad de personal. La verdad es que una empresa de esta, sin esos profesionales, no somos nada, porque por muy bien que nosotros querramos hacerlo, si no contamos con sus manos y con su forma de trabajar, no llegaríamos a todo el mundo. En Marbella también tenemos un barrio, es un barrio que no tiene el nombre oficial, pero que todo el mundo conoce, ¿no? Por la zona de Puya, ¿no? Porque, bueno, cuando mi padre vino a Marbella, porque mi padre primero vino a Marbella antes que nada, pues vino de la mano de una empresa familiar, que era Puya también. Y entonces nos arraigamos en la huerta de los cristales. Bueno, y también nos gusta y nos sentimos orgullosos de que eso la gente lo siga llamando Puya a la zona. Sí, verdad, si me quedamos. ¿Dónde está Tarcillo? Pues allá la de Puya. ¿Saben Puya? Y es un referente en Marbella. Yo vine ahí con meses. Yo tenía meses cuando vine a vivir ahí. O sea que bueno, que muy bien. Personalmente, la enhorabuena por nuestras nuevas instalaciones en las que siempre habéis apostado por el confort y es una parte fundamental el que todo lo que tengamos en casa, que nos sintamos cómodos y hoy por hoy pues tenéis todo al alcance. O sea, tanto, por ejemplo, hemos visto ahí, yo quiero que me haga mención a las cosas que hemos visto, porque hemos visto armario que se enciende, que antes, bueno, teníamos armario, que no veíamos lo que teníamos que tener 20.000 luces y al fin y al cabo no veíamos lo que había dentro del armario. He visto armarios con luces, acabados perfectos,
duchas con una gran variedad de chorros. Bueno, me gustaría que me destacara, pues, esta cosa que me está funcionando aquí. Bueno, la verdad es que hoy la iluminación ya lo vemos en nuestras casas, ¿no? Yo diría que de las cosas más importantes. Entonces, ha llegado a todo. Podemos entrar en el cuarto baño sin encender la luz, porque tenemos inodoros que cuando entra ya tiene un reflejo, y eso es muy de agradecer a medianoche cuando te levantas, ¿no? Y vas al baño, no tienes que andar encendiendo luces, molestando a nadie, porque puedes verlo todo, puedes ver el pulsador, puedes abrir el armario, como has dicho muy bien, y si ilumina. O sea, es que es todo, ¿no? La domótica luego también, ¿no? Podemos tener un cuarto baño que funcione desde una tablet, como todo hoy en la vida, ¿no? Tú sabes que llega y todo es darle con el dedito, ¿no? Aquí mismo otra de las cosas que tenemos es la mayoría de los productos funcionando, con lo cual para el cliente a la hora de tomar la decisión es más rápido, ¿no? Menos dudas. Impresionada con todo lo que he visto hoy en nuestra nueva instalación de Puya Diseño. De verdad, enhorabuena a todo el equipo que hace posible que estéis en todos los hogares, en todas las casas, y llevar el confort, la tecnología, la domótica y todas las novedades en el diseño. Procuramos estar siempre a la última. Muchas gracias a ustedes por venir aquí. Gracias. Vamos a hablar con los profesionales del diseño, de la decoración. Y Continental Design es una tienda especializada en todas las tecnologías innovadoras del momento. ¿Qué te ha parecido Puya Diseño? Puya. Tienen. Están siempre moviendo. ¿Qué es eso en español? Moviendo. Es cambio de estilo, siempre es cambiando. Mira los techos, ellos no hacen techos, pero la exhibición aquí, los productos, siempre es nuevos productos. Crayon, y mira los grifos. ¿Cuál es ahora la moda? ¿Es la moda minimalista? ¿Qué es la moda ahora, en este siglo? No hay moda ya. Es una mezcla. Es donde está la corazón. ¿Qué es tuyo? Tenemos mucho tiempo en el pasado con escandinavio, el blanco, el minimalismo. Esto cambia en un día. Ya tenemos un nuevo estilo. Es el estilo de la gente. Todos están diferentes. La mezcla en Marbella es de diferentes nacionalidades, pero es una mezcla de las nacionalidades ya. Es, no es un blanco sofá, un sofá en L, un suelo de imitación cemento, ya. Es más cómoda, es más maderas, más productos naturales. Aguas. Fuegos, madera, piedra, productos naturales. Bueno, yo necesito un decorador de Continental Design, claro, para decorar mi casa. Claro, yo creo. Enhorabuena por vuestro trabajo. Siento, es un trabajo divino. Por contra de internet, hay una cola. Gracias. A ti. Bueno, Tomás Alcántara realmente está al día a día, conoce muchísima gente, muchos empresarios, sabe lo que es hoy estar a la moda, sabe de diseño. Bueno, por algo lleva también una televisión familiar que es Sintonía San Pedro, y ha avanzado también con los tiempos poniéndose en redes sociales, en internet, y es que la vida avanza y hay que estar al día, hay que estar en este siglo XXI y hay que estar, ¿no, señor Alcántara? No hay más remedio, hay que estar al 120% de los tiempos. Si no, te quedas atrás y no hay solución. Bueno, estáis presenciando aquí un proyecto que Puya llevaba tiempo ya queriéndolo hacer, lo que pasa es que la circunstancia económica no lo permitía. Hoy una realidad. Hemos creado un ambiente de una gama altísima de diseño en el tema del baño y de la cocina.
creo que, bueno, lo estáis viendo, ¿no? Es una cosa espectacular, por lo menos yo lo veo así. Y está enfocado mayormente pues para a las villas que se están construyendo aquí en la zona, Sagaleta, Sierra Blanca, Guadalmina, de alto nivel, aunque Pulla siempre, siempre se acuerda de todo el público, tenemos para todos los públicos, o sea, no creáis que esto, de acuerdo que aquí hay un nivel alto, pero también tenemos nivel medio, que es tan bueno como el que estamos presenciando aquí, no vayamos a creer. Espacio para apartamentos, porque he visto unos lavabos pequeñitos y digo, mira, también han pensado en los pequeños espacios apartamentos, que vienen muy bien, porque no solamente todos son villas. Bueno, en Pulla es que te puedes comprar un cuarto de baño de 500 euros y un cuarto de baño de 50.000 euros. O sea que, o una ducha de 300 euros o una ducha de 15.000 euros. Bueno, que por cierto, me ha encantado la ducha esta de Barrio Chorros, que es una maravilla y además domótica. Todo. Sí, eso es una maravilla. Eso es lo último. Hemos traído aquí lo último para Marbella, para el público de Marbella. Lo último de lo último. Lo que se merece Marbella y San Pedro de Alcántara. Lo que se merece nuestra gente. Sí, que sí. Bueno, Tomás, tenemos que decir también, yo ya aprovecho para decir, darte la enhorabuena por la televisión de Sintonía San Pedro, que son más de 3.000 abonados los que tenemos hoy por hoy, ¿no, Tomás? O sea que la televisión hoy por hoy es un gran éxito. Bueno, yo lo que quiero decir que Sintonía San Pedro es una empresa que tiene 33 años de historia y que es la primera en la Costa del Sol que ha dado fibra óptica. Oye, yo lo siento, pero es así, es una realidad. En San Pedro de Alcántara hay fibra óptica porque Sintonía San Pedro da fibra óptica en San Pedro de Alcántara. Sí, es verdad. O sea, aquí con la fibra óptica, televisión gratis para todos los abonados. Y eso es un triunfo. Estamos triunfando en San Pedro, en Guadalmina. Y bueno, pues donde están las instalaciones. Enhorabuena, Tomás. Vale. Quiero felicitar a esta empresa que va ligada a ti y también a Sintonía San Pedro. Y bueno, nos veremos pronto con las Navidades. Quedamos también Navidades, regalitos para todos los niños, a todos los abonados, regalos de Navidad. Y eso es una iniciativa de hace muchos años que puso tu padre hace mucho y que siempre hemos recordado con mucho cariño y lo seguimos haciendo al día de hoy. Efectivamente. Nada, pues muchas gracias a todos. A vosotros también, muchas gracias. Y aquí estamos, aquí tenéis vuestra casa, Marbella. Y San Pedro. Felicidades, enhorabuena.